argentino de los 80, en el cual tuvimos la suerte de que participara, entre otros, por ejemplo, Gustavo Cerati en nuestro disco. Estuca, Juan de los Intocables, y un montón de gente más, estrellas del rock argentino reales. Nos gustó incluir como homenaje una de las canciones más populares que tiene este país. Y créannos, créannos que para nosotros es un placer enorme poder tocar hoy esta canción de Versión K, que ustedes la conocen y nos ayudan a cantarla.
En esta semana que vamos a estar en México, va a ser vía email a través de nuestra página en internet, www.loscalzones.com. Ahí se pueden registrar en el mailing list y ahí vamos a estar en contacto permanente para avisarles si es que el fin de semana vamos a volver a ver algún show de Los Calzones o no. Pero si no llega a ver un show el fin de semana que viene, no hay problema porque en noviembre estamos de vuelta, ¿ok? Aprovechando para decirles que en la página de internet recibimos muchos emails diciendo que quieren comprar discos de Los Calzones. Hoy van a tener la oportunidad para poder comprar discos originales, más baratos de los que están en las disquerías o en cualquier otra disquería. Los pueden comprar allá atrás. Hay de plástico, hay de mugre, hay de Aconcagua, hay de Juncal, por Rompompero, acá todos los discos. Así que todos aquellos que quieran comprarlo, no más. Esta canción la hicimos cuando en la Argentina al gobierno, bueno, a los gobiernos en la Argentina nunca le importó nada, pero en este caso tampoco les importaba y salían a censurar a las bandas de rock, a las bandas de ska, a las bandas de reggae, a los medios de comunicación. Y nuestro consejo fue decirles, no te calles. Thank you.
Llegó la hora de despedirnos. Yo quiero decirles que nosotros teníamos muchísimas ganas de tocar en este país, pero jamás pensamos que había tanta gente que conocía a Los Calzones. Estamos sorprendidos, estamos agradecidos infinitamente.